Llegando Rommel Mendoza, que era nuestro invitado a las 9:30 de la mañana. No viene de Inglaterra este hombre. Vamos, aprovechemos estos minutos, Tibaire. Rommel es un buen amigo desde hace muchos años, vinculado al Radar de los Barrios, a Chuo Torrealba, al programa de nuestra emisora hermana RCR y en muchas otras experiencias, especialmente con gente muy querida en Kiss FM. No dice lo joven que es para la cantidad de experiencia que tiene Rommel en el mundo de la radiodifusión. Y él ahora está dedicado, Tibaire, al mundo de las vallas publicitarias, lo que llaman la publicidad exterior. Y vino con una idea. Y vamos a dejar que, bueno, en estos minutos finales sea el mismo Rommel el que nos la cuente, Tibaire. Estupendo. Bienvenido, Rommel. Muchísimas gracias. Bueno, con esta presentación, yo me voy a quitar esto porque no podemos por la ley, ¿verdad? No queremos. Estamos todos cuidándonos, es verdad. Bueno, ciertamente, estoy trabajando desde hace 6-7 años con la empresa, una productora, y estamos dedicados a la publicidad exterior. ¿En qué consiste esto? Hay muchos edificios, Elías, que tienen una terraza con una buena vista en autopista, tienen una buena vista en una calle principal, en alguna urbanización, y muchas personas, muchos clientes, muchos emprendedores de hoy en día quisieran anunciar en esos espacios. ¿Qué le ofrecemos nosotros como empresa al condominio? Alquilarle ese espacio con un canon mensual, dependiendo de las condiciones, y mensualmente se le va cancelando, y eso ayuda a bajar los costos de lo que representa hoy en día los condominios. Muchas de las comunidades, es bueno aclararlo, Elías, porque muchas de las comunidades, la Junta de Condominio de ese momento piensan que esa publicidad le va a pagar todos los gastos y todo lo que representa el edificio. Y no es así. Las grandes empresas publicitarias de este país, los grandes comercios, por nombrar algunos, una Coca-Cola, una Procter, una Polar, han bajado mucho el tema publicitario y, sí, y están dedicados nada más al tema de campañas. Y esas campañas son por un tiempo estimado. Por lo general nosotros firmamos un contrato anual con esas terrazas, con esos condominios, y mensualmente o cada 3 meses, dependiendo del cliente que se tenga, uno va conversando con la junta de condominio y se le va diciendo la realidad, se le presentan facturas, se le presenta el pago de los impuestos, que por cierto es un tema... Es una especie de alianza. Sí, es una alianza donde nosotros colocamos, la empresa coloca una estructura ahí que el edificio no la tiene, esa estructura no es del edificio, esa estructura es de la empresa, colocamos un motivo publicitario ahí, y esa empresa que publica tiene que cancelar unos impuestos. Y nosotros ese pago de impuestos se lo reflejamos al condominio, para que no haya ningún inconveniente y para que todo quede transparente. Pero es importante aclarar que no todos los edificios sirven para esto. Claro, muy importante. Eso es muy importante, porque la mayoría de las personas piensan que nosotros vamos a meterlas en todos los edificios, y no es así. Eso hay un estudio primero, eso hay una visual, cuántas personas pasan por aquí, si tienes un edificio en Altamira, cuántas personas por aquí pueden transitar, cuántos vehículos, 3, 4 millones de personas, eso es un buen sitio. Pero la mayoría de las veces lo llaman a uno, mire, yo tengo una terraza en Bellomonte, pero ¿dónde estás? En una calle ciega. No podemos, sí, ya nos ha pasado, ¿no? Y no nos funciona. Por eso es que hay que ir al sitio, hay que hacer el estudio para poder tener la conciencia y decirle a esa junta de condominio, mira, sí podemos tener ahí. Hemos firmado en lo que va de año 3 o 4 terrazas importantes con unas buenas cuando visuales. Cuando dice firmado, Rommel, es que hay un modelo de contrato, sí, donde queda claro qué y qué. Sí, hay un contrato que se firma entre las partes en ese momento con la junta de condominio. Aquí más o menos yo traje uno como para que lo puedan visualizar. Sí. Ok, un edificio donde la empresa que yo represento es el arrendatario, el edificio a través de su junta de condominio son los que te dan el arrendamiento, y un contrato privado donde te quedan claro las partes, donde una vez que yo tenga el motivo publicitario comienza el canon mensual, porque en otras oportunidades la mayoría de las empresas que hacían esto, que muchas se han ido de Venezuela por cierto,
firmaba un contrato anual, le pagaban a la gente del condominio el primer mes y después se olvidaban de eso y se olvidaban del compromiso. Nosotros somos serios, como lo dijiste, tengo muchos años en esto, la gente lo conoce a uno, y uno no se va a meter en un problema sin necesidad. Por eso firmamos todos los contratos. Cada edificio que nosotros, cada condominio que nosotros tenemos, tiene un expediente y tiene toda su reglamentación, tiene todos sus documentos en regla para evitar justamente o una demanda o una diferencia. Sabemos que en las juntas de condominio siempre hay diferentes puntos de vista, pero por eso nosotros, aprovechando el tiempo, nosotros le decimos, y claramente ellos, muchos de los condominios también te traen su abogado, y bueno, uno también los pone con el abogado de la empresa, y queda todo firmado en un contrato. Esto es un contrato que tiene revisión trimestral, sí, por el tema de lo que estamos viviendo de la, sí, inflación, ¿no? Tibaire. Pero una pregunta, ¿este tipo de contratación solamente lo haces en la ciudad de Caracas o hay la disposición en otras ciudades para poder hacerlo también? No, Tibaire, nosotros ahorita, la intención de nosotros, yo estuve la semana pasada en Valencia viendo tres edificios. La intención de nosotros es las principales ciudades, tenerlas y colocar ahí motivos publicitarios. Estamos ahorita trabajando en una experiencia bien bonita, que estamos llevando muchas vallas con iluminación LED, ¿ok? Y todo este servicio que nosotros le prestamos lo hacemos directamente nosotros con la empresa. Nosotros tratamos de buscar una cometida de electricidad del mismo edificio, pero nosotros honramos el pago de la electricidad. Nosotros tratamos de que la comunidad se sienta, es un ganar-ganar. Ellos nos facilitan a nosotros su espacio, que en muchos casos es perdido, como ellos mismos dicen, porque hay espacios, hay azoteas que la utilizan inclusive para hacer sus reuniones, y hay espacios que son muertos. Sobre todo eso pasa mucho en el interior del país. En Maracaibo lo hemos visto, en Barquisimeto hemos visto muchas terrazas enormes, pero que no hacen nada ellos ahí, y a nosotros o a los clientes le pudiera interesar esas terrazas. Estamos abiertos a ir a cualquier sitio o que comiencen a mandarnos las fotografías de los edificios para uno determinar y trasladarse al sitio y evaluarlas. Tibaire, 9:58 a.m. Así es, ya es tiempo entonces de despedir este programa dándole las gracias a Romer por haber estado presente con nosotros. Bueno, seguiremos en contacto, por supuesto, para darle la información a esas otras ciudades de Venezuela donde pueden hacer contacto contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar ahí. Y bueno, y a todos quienes nos escuchan, queremos invitarlos a que sigan en sintonía de Radio Comunidad. Tibaire. De la radio y la radio de los condominios. Dime, Lía. Para despedirnos, lo quería hacer aquí con la cámara. Muchísimas gracias por este detalle, por el regalo que me enviaste ayer, el obsequio de un micrófono de balita que se instala, que se conecta al celular. No te imaginas lo que significa esto para la capacidad de producción con calidad, para las cosas, nuestros proyectos comunes. Muchísimas gracias por el detalle, Tibaire. Ay, no, vale, no faltaba más. Bueno, nada, ahora sí, siguen en sintonía de Radio Comunidad.